Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiPlopTK. Estamos con el mazo del suscriptor, concretamente estamos con el mazo de David Castle, que nos envía una Dimmi Reanimator con combo, ¿vale? Más que Reanimator, su combo no es el Reanimator. Su combo consiste en juntar Sir Conrad, el tétrico, iba a decir el técnico, ya tiene nombre, Sir Conrad el técnico de Telefónica que viene a instalarte la fibra óptica, y Escrutinio mejorado, ¿vale? Es un mazo que intenta autodequearse un montón, no gana autodequeándose del todo, sino que intenta estirarte cartas al cementerio de tu mazo con guardas secretos tritón, con muro de los pensamientos perdidos y luego con algunas cartas de escrutar, como pueden ser Hada de Velo Nocturno, la Zabel Múltiple, que además de escrutar también se puede convertir en una carta del cementerio, Maga del Gremio de la Casa, que también es una carta con escrutar un poco dudosa, y como os decía, otras cartas que también tiran cartas al cementerio, como pueden ser, por ejemplo, el buitre atiborrándose, ¿vale? Además, uno de los mejores escrutadores que existen, el susurrado de la fatalidad, que puede ganar partidas él solito, así que me parece una inclusión bastante inteligente. Y como os digo, además lleva también sangre por hueso, o sea, modo reanimate, para poder asegurarte un Sir Conrad en mesa, ¿vale? O sea, puedes hacer, por ejemplo, primer turno, segundo turno, tercer turno, has tirado un montón de cartas al cementerio, cuarto turno, sangre por huesos, recuperas el Sir Conrad y ya a partir de ahí, la habilidad de Sir Conrad es resumiendo, siempre que una criatura va al cementerio, desde donde sea, el oponente pierde una vida. Y siempre que una criatura sale del cementerio, el oponente pierde una vida. Así que el combo es tirarte toda la cantidad posible de cartas al cementerio lo antes posible y luego hacer escrutinio mejorado con un Sir Conrad en mesa, sacrificarlo y barajas todo tu cementerio en tu biblioteca, de tal manera que al ir las criaturas del cementerio al mazo, están saliendo del cementerio y Sir Conrad hace un daño por cada una de esas criaturas. Entonces, no sé hasta qué punto esto será factible, no sé hasta qué punto saldrá. Hay una carta, joder, qué pena que ha rotado, que ya no está en estándar, no la podemos ver ahora porque aquí solamente están las colecciones de estándar, pero de M19 había un zombie que por uno negro te dequeaba 3, que era perfecto para este mazo, y que al morir dequeaba otras 3. Y ese era genial para este mazo, qué pena que ya no lo tengamos. Pero ya digo, me gusta bastante la idea del mazo, sinceramente me ha parecido muy original. Las tierras no son perfectas porque, como podéis ver, lleva Laguna Lúgubre, cuando lo que tiene que hacer es llevar el Templo Azul-Negro. Vale, también es posible que no haya actualizado a Teros, ¿vale? Es posible que nuestro amigo David Castle no haya actualizado todavía su listado con cartas de Teros, porque no veo que lleve ninguna carta de Teros. Entonces, claro, le faltan todavía los templos y yo no llevaré algunas lúgubres, obviamente son bastante peores. Y no sé si 4 pasajes de leyenda, por lo demás bien, no sé. Lo que vamos a hacer, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo justo debajo el listado del mazo por si lo queréis probar o intentar. Me parece bastante original y bastante divertido, seguramente vamos a intentar ganar alguna partida con él. Y luego, si veo alguna modificación, aunque yo así a bote pronto, como tampoco he pensado mucho en este tipo de mazos de autodequeo, no sé si va a haber algo que nos pueda funcionar mejor que lo que él ya ha metido. Me imagino que él ya habrá escrutado buscando buenas cartas para este mazo. Ah, bueno, sí, enteros de hecho, hay una criatura que por 2 es un 2-1. Ahora, es que no me acuerdo del nombre porque es la típica carta que es solamente para limitado, ¿no? Esta de aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Tritónida del Cenagal, que es bastante buena, ¿vale? Porque al entrar en juego de Kea 2 y creo que funciona bastante bien. Luego, además, también hay un tritón en azul, voy a poner aquí, que cuando hace daño, pero es al oponente, ¿no? Ah, no, es al jugador objetivo, también te autodequea cada vez que hace daño. Lo que pasa es que, bueno, tampoco vas a hacer daño muchas veces, supongo, ¿no? Como mínimo, la Tritónida del Cenagal va a entrar seguro en este mazo. Me gusta el Lazap. No sé hasta qué punto merece la pena llevar más Lazaps para asegurarte de tener un Sir Conrad en mesa, porque realmente llevas en este mazo 5 Sir Conrads. Llevas 4 más una más 4. Ah, no, perdón, llevas 8. 4 sangres por huesos más 4 Sir Conrad. Pero claro, requiere tener un Sir Conrad en el cementerio, lo cual va a ser fácil, ¿no? Esto, por cierto, es claro, el mazo tiene mucha sinergia, que se me olvidó decir esta parte. El escrutinio mejorado no solamente es para devolver tu cementerio a tu mazo, sino que también te permite escrutar 2 cartas adicionales cuando escrutas, que es muy bruto eso. Con un susurrador de la fatalidad, te puedes escrutar medio mazo pagando unas pocas vidas nada más, ¿no? Lo que es obligatorio seguro, esta carta va a ir obligatoria seguro dentro del mazo. Y esta otra yo la veo bastante más dudosa para este mazo. Pero bueno, me gusta. Ahora haremos una modificación, meteremos las tritónidas, ajustaremos un poquito la base de maná, ajustaremos un poquito las cartas que lleva. Ya digo, esta maga también es cierto que es que escruta y tal, pero hay que buscar un hueco a las tritónidas del Cenagal. Por cierto, ¿y número de tierras? 26. Yo creo que para este mazo sobran.
Este mazo con 24 debería ser suficiente. Bueno, vamos a probarlo. Venga, va, en partida amistosa. Y a ver qué tal se nos da. Y ahora hacemos un poquito las modificaciones de Teros, que las veo bastante obligatorias. Ya digo, el propio David Castle, estoy diciéndolo en inglés David, entiendo que al llamarse Castle es que es anglosajón. Así que, o utiliza un nombre anglosajón, ya me entendéis. Tengo muchas ganas de probar este mazo. Vaya, bueno, lo he probado. Ya sé cómo funciona, más o menos. Ya me he hecho una idea, ¿no? Pero tengo muchas ganas de grabarlo, de que lo veáis en vivo, ¿no? Cómo se comporta, cómo funciona. Bueno, aprovechando que está lento Magic Arena, os recuerdo que debajo del vídeo, en la descripción, hay un montón de enlaces útiles a mis redes sociales, a todos mis mazos que están en EtherHub, que os va a venir muy, muy útil. O sea, os va a resultar muy útil. Tenéis también los dos listados, el mazo original y la modificación que vaya a hacer yo después, los voy a tener debajo del vídeo en la descripción. Nos la vamos a quedar, no es que sea la mejor mano del mundo, pero nos la vamos a quedar, lógicamente. Y también os recuerdo que todas las noches, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hora de España, es decir, UTC más 1, estoy en directo en Twitch. Tenéis debajo del vídeo también el enlace en la descripción. No sé si salir, creo que voy a salir con esto. La razón es que esta tierra entra girada sí o sí, pero esta puede entrar enderezada más adelante. Y tampoco tenemos jugada de tercer turno, entonces me parece lo óptimo. Pues yo creo que es mejor jugar el Hada de Vero Nocturno ahora, porque al fin y al cabo el muro va de quedarme 4, lo juegue este turno o el siguiente. Pero esto, si no lo juego este turno, voy a dequear una menos. O sea, que es algo evidente, ¿no? Ya tenemos el Sir Conrad, son buenas noticias. Vale, estaba pensándolo, es un mazo de pluma. Ojito con los mazos de pluma. Ojito con los mazos de pluma. Vamos a autodequearnos, obviamente. A nosotros, por supuesto. Vale. Vamos a jugar tierra girada. Y atacamos, nos autodequeamos sí o sí, sea lo que sea prácticamente. Hombre, la verdad es que esa quinta tierra, teniendo en cuenta que tenemos tres cartas de coste 5 en mano, me la podría haber quedado. Quizás no hacía falta autodequearme eso, la verdad. Pero lo he pensado tarde. La verdad es que el sangre por huesos está guay en este mazo, porque puedes sacrificar el muro de los pensamientos perdidos, reanimar el Sir Conrad y revolverte a la mano el muro de los pensamientos perdidos y volver a jugarlo. Y eso te autodequeas mucho, ¿no? Aquí tiene un ataque muy fuerte, 5-4. Ah, volando, por cierto, o sea, no podíamos bloquear. Y juega el Hada Matriarca, nos ha bajado ya 14. ¡Anda! Campeón ferviente, esto me choca más porque no me lo esperaba, sinceramente. Vale. Pues ya estamos en un punto en el que ya no sé si autodequearme o no. Vale. Bueno, tenemos dos buenos bloqueadores, la verdad. Venga, si es una tierra, la dejamos arriba. No es una tierra, es un Lazapel múltiple que se convierte en Sir Conrad, pero ya tenemos Sir Conrad, ya no nos hace falta. Pasamos turno. Como decía, tenemos dos buenos bloqueadores para bloquear aquí. Incluso aunque esto crezca a 4-4, bueno, no nos importa perder una de estas dos criaturas. ¡Un Haktos! ¡Haktitos me tienes! ¿Qué ha salido? Contra 4. Tiene protección contra todo, excepto contra coste 4. Creo que no llevamos nada de coste 4 en este mazo. No voy a sacrificar el pasaje de leyenda porque así tenemos más probabilidades de robar tierra. Mala suerte. Ahora sí lo voy a sacrificar. Nos mata en dos turnos, prácticamente. No, este no ataca. Es que como no es muro... Venga, tierra, vamos a dejarla arriba. Son tres ataques, ¿vale? No sé si vamos a aguantar tanto tiempo. Por cierto, en el cementerio tenemos una, dos, tres criaturas. Cuatro, cinco, poca... ¡Hola, venga! ¿Qué me estás contando? Formación inquebrantable, no me la esperaba. Vale, tenemos un bloqueito ahí. Un bloqueito ahí. Y nos pasan siete. O sea, nos queda un ataque de vida. Realmente no tenemos permanentes de coste 4, creo. No, creo que no llevamos nada de coste 4. Mala señal, ¿vale? Porque el mazo del oponente, muy bueno que se diga, no era, ¿no?
Nada, hemos perdido. Hemos perdido. Vale, una de las cosas que le falta al mazo es tener algún tipo de defensa contra algo. O sea, el mazo no tiene ningún tipo de defensa absolutamente contra nada. Va totalmente a pelo a por su combo, ¿no? Entonces, se me acaba de ocurrir ahí una carta que escruta y que podría funcionar bien en este mazo y que nos daría un poquito más de defensa, ¿no? Que es el borrar los pensamientos. Es decir, qué menos, ¿no? Que tener algún tipo de defensa, aunque sea un poco escasa, pero tiene sinergia con este mazo. ¿Vale? Algo va a funcionar, yo creo, el borrar los pensamientos en este mazo. Esto no es escrutar, es prescindible, quiero decir, ¿no? Y lo otro que estábamos comentando, el templo azul-negro. Ahora ajustamos el mazo, ¿vale? Hay que meter las cuatro copias del templo del engaño, que se llama el azul-negro. Ah, vale, y luego la... No me acuerdo el nombre. Mira que lo... la tritónida. Con tilde en la O, que si no, no te la saca el juego, las cuatro tritónidas. Vale, entonces, creo que el mazo así va a mejorar un poquitito. ¿Cuatro susurradores hacen falta? ¿Y si lo dejamos en dos? Es que es un coste 4, ¿sabes? Sí, son fundamentales las cartas del combo, ¿vale? No te las puedes quitar. Como dije antes, creo que sobran un par de tierras. Vamos a quitar las cuatro lagunas lúgubres. Voy a quitar un pasaje de leyenda, o dos incluso. ¿Vale? De tal manera que ahora el mazo lleva 24 tierras. Venga, vamos a dejarlo así, en 24 tierras nos sobran 4 cartas ahora mismo en el mazo. A ver, por ejemplo, la Zap, ¿está bien? Sí. ¿Hace cosas? Sí, escruta. Uf, vamos a dejarlo, venga, va. Me parece la maga del gremio de la casa, me parece demasiado lenta y costosa para lo que realmente hace, ¿eh? Sinceramente. No voy ni siquiera a mirar, no voy a poner ni siquiera a escrutar, porque, bueno, lo voy a poner, venga, va, pero no vamos a sacar nada en claro, seguro. Hombre, a ver. No vamos a sacar nada en claro, digo yo. Porque me imagino que David Castell ya habrá escrutado bastante, ya digo, las cartas que hay con escrutar, ¿no? Y no creo que haya ninguna que nos pueda merecer la pena. Bueno, estas son anticriaturas, ¿vale? Lo de los borrar los pensamientos no sé cómo lo veréis, pero yo creo que puede quedar bien. Nos sobran todavía 3 cartas, ¿vale? Quizás podemos quitar un buitre. Podemos quitar... Está dando Yuyu el Lazap. Es que el Lazap es útil realmente en este mazo. ¿Y si quitamos una isla? Dejamos en 23 tierras, pueden ser suficientes. Y nos sobra una única carta, ¿vale? Y la única carta que nos sobra podría ser quizás 4 sangres por hueso. ¿Son realmente necesarios? Los 4 escrutinios son obligatorios. De hecho, es que si no te salen, el mazo pierde muchísimo fuelle. Los 4 Sir Conrad también son fundamentales. Vamos a dejarlo en 3 sangre por huesos, que debería ser suficiente, ¿vale? Y yo creo que así, no sé si el mazo va a ser infinitamente mejor, pero creo que, bueno, es otra historia, ¿no? Al menos tienes una pequeña defensa. Obviamente, cuando un mazo de combo de este estilo le metes cosas que no son propias del combo, el mazo va a perder, ¿no? Pero digo, al menos los borrados pensamientos tienen ese escrutar que lo vamos a agradecer. Escrutar es manipular biblioteca. Si hay algo arriba que te interesa, lo dejas. Pero si no hay nada que te interesa, lo tiras para abajo. Te ayuda a buscar lo que necesitas. Los Sir Conrad, las tierras... Yo creo que 23 tierras para este mazo son suficientes. Y los susurradores de la fatalidad son un poco como una cosa extra, una ayuda extra que el mazo no necesita al 100%. Vale, vamos a ver. Está tardando mucho en encontrarnos partida, ¿no? El juego. Un poquito raro. Venga, va, por fin, juguemos. Aquí hemos venido a jugar. Ganar una partida con este mazo va a ser muy satisfactorio, así que estoy deseando que ocurra. Vale, bien, bien, no está mal. Tenemos el escrutinio. Nos la vamos a quedar. Creo que es una mano bastante buena. La tritónida también ayuda. Sí, vamos a quedárnosla. Vamos a hacer... La verdad es que el escrutinio más el susurrador va a ser una locura. Si nos sale un Sir Conrad, lo podemos reanimar con esto. Ya empiezo a ver el funcionamiento, ¿eh? Ya empiezo a ver esto que va a funcionar. Es un azul blanca de control. ¡Ah, qué mal! Es uno de los peores paints, yo creo, que nos podía tocar. Vamos a salir con la titonia. Más que nada para que el oponente ya ha visto lo que tenemos. Ya ha visto un escrutinio mejorado. ¡Joder, qué mala suerte! Se nos han ido 2 cartas muy buenas al cementerio. Porque con doble escrutinio, cada vez que escrutas irían 4 cartas extra al cementerio y sería una locura eso. No, es una Esper.
Bueno, Esper, yo creo que va a ser más... es mejor para nosotros que una Azorius de control. Si contrarresta algo, prefiero que contrarreste esto. No creo que lleve un counter de coste 2. Están jugando muy poquitos counters en los mazos de control hoy en día. Lo cual agradeceréis todos, supongo. A ver qué va al cementerio. Borrar los pensamientos, la Zap y Cuervo. Vale. Templo del engaño para manipular biblioteca. Otro buitre. Nos lo vamos a quedar, todo lo que sea de que... La buena noticia es que este tipo de mazos, como el del oponente, nos van a dar mucho tiempo a que montemos el chiringuito. Es crucial que esto entre en juego. Si no entra en juego, no sé cómo vamos a ganar. O que él nos puede tirar un borrar los pensamientos y quitárnoslo. A lo mejor no se da cuenta de lo bueno que es esto. A lo mejor piensa simplemente que es una carta mala. Yo en un principio cuando la vi pensé que era simplemente una carta mala y ya está, ¿no? Ahí está el borrar los pensamientos. Espero que nos va a quitar el susurrador. El susurrador o la sangre por huesos. La sangre por huesos. Son buenas noticias. Porque lo importante es que entre esta carta de aquí. Incluso por encima del buitre. No, es que no nos podemos permitir que nos la quite. Es nuestra principal win condition. Lo que pasa es que... el buitre le fuerza a tirar la ira y girarse completamente. Venga, vamos a hacer escrutinio mejorado y atacamos. Yo creo que el oponente no la ve venir. Tenemos en el mazo, o sea, en el cementerio, perdón, una y dos criaturas nada más, ¿vale? Son pocas. Son pocas, quiero decir, para ganar con el Sir Conrad. Oh, destrucción presagiada, no me la esperaba. O sea que es una Esper Doom. Se está jugando mucho, ¿eh? Cada vez más se juega la Esper de destrucción presagiada. Mira, ahí está el Sir Conrad. Dame una tierra, por favor. Dame una tierra, hacemos Sir Conrad y nos reímos un ratito. Vale, han ido justo dos tierras al cementerio. Bueno, pues a lo tonto, le hemos dejado ya en 12. Lo que pasa es que si tira una ira de... No, no puede tirar ira de calla, que cuesta doble blanco y doble negro. Bueno, si juega a llanura sí puede hacer ira de calla. Si hace ira de calla nos fastidia bastante, pero bastante, bastante. Porque nos quita... Vale, no hay ira de calla este turno, genial. Supongo que es mejor el buitre que vuela, ¿no? Vale, muy buen robo también. Muy buen robo porque nos dequea otras 4 y es un permanente. Y le quedan solo 10 vidillas. Nos dequeamos otras 4. Vale, jugamos la guarda secretos Titón. Es que ahora mismo yo creo que ya tenemos 10 cartas de criatura en el cementerio. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Tenemos 7. ¿No lo pone aquí? No te lo contabiliza. ¿Debería contabilizarlo? Bueno, no. Es que no tiene sentido que lo contabilice. Porque su habilidad no tiene nada que ver con el número. El número en sí de criaturas en el cementerio. Lo peor sería que hiciese una ira de calle y nos matase a las criaturas. Porque nos estaría obligando a sacrificar el escrutinio mejorado y no queremos. Vale, un Teferi nos viene genial. No nos importa, quiero decir. No afecta al combo. A ver qué nos sube, supongo que nos subirá el escrutinio mejorado, que es lo que más fastidia, pero podríamos sacrificarlo en respuesta y que él nos robase carta. Lo voy a sacrificar. Es que baraja el cementerio entero. Lo voy a sacrificar para que no robe la carta. Es un fastidio tremendo, ¿vale? Es como me he estado todo el rato tirando mi... mi cementerio... ¡Oh, venga! Queremos la tierra. No me lo puedo creer. Ahora él tiene que sacrificar la destrucción presagiada. Nos la quitamos ya en medio. ¿Sabéis lo que pasa? Que un 6-6 bola roya quizás sea suficiente para ganar esta partida. Pero tenemos que robar esa tierra. Es que si no robamos la tierra... Esto además funciona siempre. O sea, otro Teferi... Venga, ya no puede ser. Pues mira, le he quitado 2 tierras al mazo. No, le he quitado 3 tierras.
y estamos sufriéndolo. Estamos pagando las consecuencias de esas tres tierras. La verdad, no hemos conseguido llegar a la quinta tierra y eso que hemos manipulado bastante el mazo. Venga ya, no puede ser. Voy a hacer el buitre por cuestiones de eficiencia de mana. Y además de que a más, de que a 4 cuando esto de crear nada más 2, ¿no? Ya hemos vuelto a llenar el cementerio. No ha sido tan grave el tema. Lo único, esto se exilia cuando activas su habilidad. Entonces, en el mazo nos quedan 3 escrutinios mejorados de estos. Si hubiese sido una Esper de control, habría sido más fácil. Pero al ser una Esper de destrucción presagiada nos lo pone un poquito más complicado. A buenas horas. Problema, que ya tiene 3 en el Teferi, nos la ha liado ya bastante. Voy a jugar el susurrador de la fatalidad. Que va a morir, ¿vale? Va a morir. Pero voy a escrutar con él un poquitito. Esa es la parte positiva. Tenemos 27 vidas. Vale, a ver, el Teferi supongo que le dará el más 1. Va, ¿qué nos queremos colocar en la parte de arriba del mazo? Supongo que un escrutinio mejorado. Uf, Liliana ya son problemas mayores. Pero la va a tener que sacrificar con la destrucción presagiada en un par de turnos. Porque la destrucción presagiada no permite sacrificar tokens. No sé si el oponente lo sabe. Vamos a escrutar. Hombre, tampoco está nada mal un muro de los pensamientos perdidos, la verdad. Lo voy a tirar al cementerio porque tenemos más muros de esos. Y vamos a ver si conseguimos colocarnos un muro y una... Y una... un escrutinio mejorado, ¿no? Ahí hay un escrutinio mejorado. Lo vamos a dejar arriba. Y... Vamos a perder unas vidillas. No es el fin del mundo. Doble escrutinio mejorado. Puede estar divertido. Nada, lo voy a tirar para abajo. Porque con uno es suficiente. Más que para abajo es para el cementerio. Vale, él ahora va a tener que sacrificar o la Liliana o el Teferi. Vamos a jugar esta tritónida del Cenagal. Vale, han ido tierra y tritónida y no voy a jugar el escrutinio mejorado. ¿O sí? No, no, porque es que si nos mata tritónida me obliga a sacrificar el escrutinio mejorado y no quiero. Estamos aquí en un gran dilema y es, si me mata esto, tendría que sacrificar esto. Pero si no, podríamos ganar el siguiente turno con esto. Vamos a pasar el turno a ver qué es lo que hace él. Ah, vale, sacrifica la destrucción presagiada. Ahora si lo llegamos a saber. También es con el Teferi no es posible la mano el escrutinio. Pero bueno, no pasa nada, no es tan grave, ¿no? A ver, ¿cuántas criaturas tenemos en el cementerio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 criaturas en el cementerio, ¿vale? Otra destrucción presagiada.
Vale, vamos a ver. Vale, bien, esto sí que es un buen robo realmente. De hecho, creo... A ver, si no nos destruye o nos quita esto de en medio, podríamos ganar la partida, así que me la voy a jugar, ¿vale? Voy a jugar el escrutinio mejorado, ¿vale? Es un poco arriesgado. Y si no nos quita de en medio el muro, si esto sobrevive, le ganamos el turno siguiente con Sir Conrad. Ese es el plan, ¿vale? Vamos a ver si esto sobrevive. Vale, de momento, eso es una buena noticia para nosotros. Es que yo creo que no nos lo va a querer subir a la mano con el Teferi porque piensa que es un mazo de autodequeo o algo así. Vale, pone token con Liliana, eso son buenas noticias. Y de hecho ya, aunque lo suba lo mate, da igual porque es que se ha quitado la destrucción presagiada de medio, así que da igual lo que estoy diciendo. Mientras que esto esté aquí y el Sir Conrad entre en juego, nos vale. Vale, nos lo sube a la mano. No pensé que lo fuese a hacer, ciertamente. Le quedan 11 vidas, ojo. 11 vidas y tenemos en el cementerio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 criaturas. Cruzad los dedos. Que no lleve counters. No debería llevar counters. No debería llevar counters. Mansión, ¿vale? Ganas vidas. Ah, gana 3 vidas. Ya no nos llega. Le hacemos solo 12. No, ¿por qué ganas vidas? Ay, con esto nos hace sacrificar. Ah, qué pena, estábamos... Si no llega a hacer eso, le ganábamos al siguiente turno. Qué rabia, sube a 14 y las destrucciones presagiadas nos hacen sacrificar el escrutinio. A esto hemos estado ganando esta partida. Salta 3 veces, además. Nos quita la mano. Y nos mata. Nos mata porque pega un montón. Qué pena. Qué pena, qué pena. Le matábamos, si no llega a hacer eso justo ese turno. Bueno, una pena. Derrota. Derrota absoluta. Por muy poquito. Ha estado gracioso, ¿eh? El mazo mola. El mazo mola el intento y eso. Lo que pasa es que, bueno, ya es lo típico. No es un mazo súper mega competitivo. Pero es el típico mazo que, bueno, dices, venga, tengo un par de horitas para jugar a Magic. Vamos a intentar divertirnos. Vamos a intentar montar un mazo que pueda ganar de una forma diferente, de una forma distinta. Pero me ha gustado la idea. No es tan difícil montar el combate. Creo que era un mal pairing al final, ¿eh? El de destrucción presagiada. Si hubiese sido una Esper de control normal, pero con destrucción presagiada nos lo ponía muy complicado realmente, ¿no? Y creo que el oponente tampoco lo ha jugado bien. Yo creo que nos habría podido ganar mucho más... eficazmente de otras maneras, pero no es un mazo fácil el que está jugando, y si es de las primeras veces que lo juega, es normal que no supiese muy bien cómo hacerlo, y además estaba jugando contra un mazo que no sabía muy bien, seguro que no tenía mucha idea de por dónde iban los tiros porque no ha visto todas las cartas juntas, no ha visto el combo, salvo que ya conociese la idea de antes, ¿no? Bueno, el problema de Sir Conrad es que es un coste 5 y luego requiere además muchas cosas adicionales para poder matar de un solo golpe, pero hemos estado a esto de ganar. Bueno, un vídeo muy divertido, un mazo muy divertido, interesante. Muchas gracias por haberlo enviado y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.